8 es el mal que en mí mora. Dentro mi cabeza revela y mi espíritu grita fuerte. Ya no quiero ceder a este cuerpo de muerte. Ya no, ya no, ya no. Mi espíritu grita ya no. Y mi noche se apaga aún más. Pero he decidido bienvenidos a su programa Metamorfosis Show, un programa más. Gracias por estar con nosotros y ya saben, empiecen a mandar el link, manden ahí el programa a sus conocidos y para que nos conozcan. Y gracias, gracias a toda la raza, un saludo a toda la raza de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Vimeo, que son nuestros canales ahí en las redes sociales. Y señores, pues en este instante voy a sacar el fuá desde el estómago. Ya, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Tenía que sacar el fuá aquí en vivo y a todo color. Pero bueno, este fue el fuá de Metamorfosis Show. Y pues ya vimos ahí este programa va a estar muy bueno. Ya vimos ahí al principio el video de unos chavos locales también, que los pueden buscar también en YouTube. Ahí tienen su música y un video de ellos, que se llama Sentinela. Este grupo es muy bueno. Bueno, a mí me gusta, yo les digo que soy sus fanses. Así que un saludo también a la raza de Sentinela y un abrazo. Y hoy vamos a tener en la charla a un invitado muy especial desde Matamoros, Tamaulipas, que es Víctor Barrientos, un brother en verdad que para mí mis respetos, de esos que como yo le dije ahí en la entrevista, de esos que están en extinción, ¿no? De esos que todavía le salen a las calles, que todavía le meten duro y que todavía le dicen a la cara a las personas sus verdades, pero no para que lloren, sino para que volteen a ver a Jesús de una manera un poco más agresiva, que es su palabra, ¿no? Dice que su iglesia es agresiva. Así que ahorita vemos en la charla por qué agresiva, si acaso traen pistolas, traen o meten a la gente a palos o no sé. Ahorita vamos a ver por qué agresiva. También tenemos la sección tan aplaudida por mi familia y bueno, nomás por mí, para ser sincero, la de y si fuera, hoy vamos a tener un personaje que quizás va a traer algunas
discusiones, pero que es, ¿y si fuera Cristiano Juan Gabriel? Veamos cómo va a ser, así que ahorita esperen lo que es la charla, lo vamos a ver qué, cómo sería Juan Gabriel Cristiano, ¿no? Entonces, y también vamos a terminar con un video, con el video musical ya. Ahorita vimos un video que fue en una presentación en vivo, pero ahorita vamos a finalizar con un video también de Centinela, pero ya su video acá ya más pro, el que en su video pro, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí. Bienvenidos al fenómeno, bienvenidos a Metamorfosis Show. Esto es, pues sí, Metamorfosis Show. Vámonos, Metamorfosis Show, comenzamos. Y bueno, pues ya vamos a darle, vámonos a lo que es la cortinilla o la sección o como quieran llamarle, que es, ¿y si fuera? Vamos a ver cómo es, ¿y si fuera Cristiano Juan Gabriel? Vamos a ver cómo sería, ¿habrá cambiado de voz? ¿Habrá ya no tendrá esos movimientos? Vamos a ver cómo sería Cristiano Juan Gabriel. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí, soy Alberto Aguilera Valadez. Sí, mejor conocido como Juan Gabriel. Un abrazo, un beso a toda la gente bonita, que Dios los bendiga, porque el Señor Jesucristo es lo más hermoso que puede pasarnos. Y bueno, un saludo a toda la gente de Metamorfosis Show. Y les cantaré un cachito de alguna de mis canciones. Y dice más o menos así: mi Cristo, oh, ven a mí que estoy sufriendo. Oh, ven a mí que te necesito. Ven a mí, oh, ven a mí, Señor, que tú eres en quien confiaré. Oh, ven, mi Cristo, eres tú a quien alabo yo y quien adoro, oh sí. Un saludo sí a todos los de Metamorfosis Show y a la gente tan bonita que lo ve todos los días. Cuando prende su computadora, lo único que ella hace, ver este programa sí. Oh, un abrazo, men, y a ti y a toda tu gente bonita. Arroz. Bueno, que Dios los bendiga, muchas gracias. Amén. Arroz. Pues ahí está, irreconocible, ¿verdad? Irreconocible, pero espero les haya gustado. Y a los que no, pues ni modo, mándenme un mail o algo. Vámonos a lo que es la charla con, ¿para qué me meto más en problemas? Vámonos con la charla con Víctor Barrientos, desde Matamoros, Tamaulipas. Vámonos. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso y lo prometió es deuda, desde Matamoros, Tamaulipas. Tuvimos un sirenito, el señor Víctor Barrientos. ¿Cómo está, señor? Mucho gusto. Muy bien. Dios lo bendiga. Preséntese ahí a toda la raza de Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, todas las redes sociales. Víctor Barrientos, de Matamoros, Tamaulipas.
¿Es evangelista, pastor, misionero? ¿Qué onda con usted? Estoy ejerciendo el pastorado ahorita en Matamoros. Sí, sí. ¿Tiene su iglesia? ¿Ahí es su base? Sí, ¿viaja? De Matamoros salgo, la iglesia se llama Viento Recio, ubicada ahí en el sur de la ciudad. Ahí estamos trabajando desde hace ya 13 años. Y viajando por México, por Centroamérica, por Estados Unidos, por Europa, haciendo el trabajo del Señor. Me llamó mucho la atención en uno de sus mensajes que escuché, que tiene una iglesia, ¿cómo le llamó? Agresiva. 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 ¿Por qué? Cuando hablo de agresivo, hablo de los agarran a trancazos, a todos. ¡Véngase, éntrese! No, yo no quiero ir a la iglesia, que vaya. ¿Cómo no? Dámosle los famosos levantones. No, hablo de salir a las calles, de ir donde está la necesidad, de ir donde está el alcohólico, donde está el adicto al crack, de ir a meternos a la prisión, no a la iglesia dentro de la cárcel, sino a donde está la necesidad realmente. Aún dentro de la prisión, en donde están los adictos ahí, donde están los enfermos mentales, hacer el trabajo social y ayudar a la comunidad. ¿En Matamoros está? En Matamoros, Tamaulipas. Que es una ciudad que también ahorita está sufriendo esta violencia de las ciudades fronterizas o grandes ciudades, ¿no? Yo creo que el problema radica en el tráfico de drogas, que es el problema de todas las fronteras. Pero pues ahí Dios nos ha hecho nacer, ahí nacimos. Tengo ya casi 40 años y 24 años de ser creyente y predicando ya a esta gente. Para ellos también el Señor tiene amor y tiene misericordia. Pero salen a las calles, toman lugares, parques o... Es impresionante porque la verdad visible te habla del Golfo de México. Y Matamoros siendo la cuna del cártel del Golfo, siendo la cuna de los señores Zetas, porque ahí comenzaron. En ese lugar nosotros, la iglesia, está tomando autoridad. Tenemos el permiso del gobierno para poder pararnos donde queramos sin ningún permiso, para poder orar por la ciudad, para poder tomar las plazas, aún los auditorios de municipales. El mismo gobierno nos lo facilita para que tengamos reuniones de oración. Y la gente que trabaja en el Golfo o en los señores estos, pues no nos molestan, porque saben que el trabajo nuestro es orar, es bendecir la ciudad. Ellos tienen sus problemas por sus negocios y trabajos, y nosotros entendemos el nuestro, ¿no? Y también a ellos les compartimos de la gracia del Señor. ¡Wow! Está haciendo un súper trabajo, ¿no? Pues hacemos lo que podemos, ¿no? No soy el único pastor, matamos así como 300 pastores. Y cada quien tiene su parte en el reino. Ajá. También estaba viendo ahí como una iniciativa, o no sé si sea parte de todo esto, que saquen sus cartelones y oraciones por tu familia, oraciones por tus finanzas. ¿Cómo? Sí, es el Servicar. Fíjate que yo lo vi en YouTube, ahí lo vi en Puerto Rico, me parece una iglesia adventista, salió a las calles y proclamó eso, y fue de mucho impacto para mí cuando lo vi, me lo mandaron, y yo dije, sí, jaló en Puerto Rico, puede jalar en Matamoros. Y lo hice con mi iglesia, tuviste el video hace un rato del trabajo que estamos haciendo. Pusimos a la gente, oramos por tu negocio, por tu familia, por tu trabajo, y se paró mucha gente. La verdad, ese día la gente se paraba en los estacionamientos de los centros comerciales, había gente parado en un momento decía, en un cartelón decía, queremos orar por tu familia, 10 metros más decía, queremos orar por tu negocio, queremos orar por tus relaciones de padres e hijos, queremos orar por tu trabajo, y la gente terminaba metiéndose al estacionamiento y a orar por ellos, ¿no? ¿Haciendo filas? Haciendo filas. ¡Wow! Yo pensé que ya no existían estos ministerios. No, yo creo que es... ¡Extintos! Yo creo que es el corazón de Dios, ¿no? Ahora con tantas cosas que se hablan, con tantos congresos, con tantas campañas evangelísticas, yo creo que la esencia está en el evangelismo 1-1. Agresivo. En el evangelismo personal, llegar con el que está drogándose, llegar con el alcohólico, llegar con los enfermos. Sin miedo. Y sin miedo, porque sabemos que Dios nos respalda, ¿no? Y la gente, por más mala que parezca o por más llena de tatuajes que esté, pues es personas que necesitan ser entendidos, ¿no? A veces ves a una persona y pasa lo que siempre hemos dicho en México, ves a alguien y te tratan según te ven. Sí. Pero detrás de ese tatuado, detrás de esa persona con problemas, hay un punto de partida donde fueron heridos, donde fueron dañados, y donde se tiene que llegar para compartirles de la misericordia y que sí hay esperanza para ellos. En Matamoros, ahí tiene su iglesia. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 13 años y medio de pastor trabajando en la ciudad. Sí. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen una página? En Facebook me pueden encontrar como Víctor Barrientos, ahí sale Matamoros.
y www.victorbarrientos.com. Ahí es una web informativa de los que estamos haciendo, y de ahí estamos viajando para México. Para eso estamos aquí en Texas, estamos viajando, acabamos de llegar de España, de África y de Francia, a fortalecer amigos nuestros que están predicando por allá. Estuvimos en una franja de África donde la iglesia ha sido perseguida. Wow. Expulsaron a más de 100 misioneros de Marruecos y de otros países, que están haciendo un trabajo social impresionante, pero la obra sigue, ¿no? Esto no para. Aunque haya estorbo o algo, yo tengo amigos que siguen metiéndose a los países árabes, y fuimos a fortalecerlo, a estar con ellos, a orar, a predicar en Madrid, en Sevilla, predicando en las calles, predicando entre la comunidad gitana, que es una comunidad muy hermosa, y recorriendo lo que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Wow, no, pues ahora sí mejor. ¿Cómo que en África? ¿Cómo que en España? ¿Cómo? Pues, o sea, todo un misionero, un evangelista, un predicador. Soy más evangelista que misionero, ¿no? Pero vamos abriendo camino. Uh-huh. Ya este mayo mandamos a un joven de la congregación a trabajar ahí en el sur de España, trabajando ya con un ministerio que estemos trabajando con él en Alcalá de Guadaira. Uh-huh. Y estoy mandando gente para España. Pues con tanto, pues yo creo soltero, ¿no? ¿Es soltero usted? No, yo no soy soltero. ¡No, no me digas! Soy soltero. ¿Y con tanto viaje se lleva la familia? Cuando salgo a Europa salgo 15 días a lo más. Uh-huh. Cuando viajo en México, aquí cerca, salgo con la familia. Tengo una familia hermosa que Dios me ha dado. Tengo uh-huh. mi esposa. Tengo un niño de 21 años que conocí en un crucero cuando tenía 8 años. Y lo traje a vivir conmigo, se llama Oscar, es mi hijo mayor. Tengo después de ahí sigue esta Giselle, que tiene 8. Después de Giselle sigue Viviana, que tiene 3. Uh-huh. Después de Viviana sigue Junior, que es el Víctor Barrientos Junior, que tiene 2 años. Y Camilita, que apenas tiene 7 meses. ¡Wow! Pues y un saludo ahí a toda la familia Barrientos, sí, desde acá del Paso, Texas. Sí, y ella, tengo mi esposa que me ayuda mucho, ella pastorea la congregación conmigo. Y yo soy el que salgo, edifico y regreso, salgo, predico y regreso. Uh-huh. Y siempre estamos en contacto por internet, por Skype, por todos los medios. Usamos también. Este programa, Metamorfosis Show, es un show que solamente se transmite a través de la web, por las redes sociales. Y a raíz de eso, ¿no? A raíz de que uno se mete a internet y dice, ¿qué hay? No hay nada que todo es lo mismo, todo es que aunque uno diga, nos han bendecido, no, pero puras explicaciones, o les hablamos a la gente como a veces como que no, como, ¡hola, mamá! ¿Y tú qué onda? Espérame, pues yo no conozco. Uno se pone en lugar de... La gente necesita escuchar el resultado de... Un poco más, ser un poco más nosotros, ¿no? Ser un poco, hablarle a la gente directo, ser más agresivo. Ser más terrenales. Sí, y con esa agresión de brother, si usas heroína, solamente hay alguien que te puede quitar de eso, ¿no? Entonces yo cuando veo que no hay algo así, pues me le digo, señor, pues que tengo, qué hay, y pues a dónde nos vamos. Yo creo que nuestra gente quiere escuchar a alguien tan terrenal como ellos, ¿no? Uh-huh. Y que puedes cambiar y que puedes ser diferente. Yo trabajo con un chorro de gente en las escuelas, en las primarias, uh-huh. en las universidades, compartiendo, y la gente quiere verte como eres. Hay gente que subiendo la altura se transforma, sí, y hasta la forma de hablar, ya se habla como de otro país y todo eso. Pero ya menos se les pone aquí la paloma blanca. Se empieza a salir alas y todo lo... Pero uno, yo creo que la gente a veces nos ama por como somos, ¿no? Uh-huh. Yo como soy en el altar, cuando predico soy igual abajo. Bromeo, juego, río. Y yo creo que a la gente le gusta lo real, lo palpable. Uh-huh. Ya la gente está cansada de caretas y de imágenes y de tantas cosas, ¿no? Yo creo que eso en Matamoros me ha dado un poco de éxito, si es que tengo algo. Y apenas tengo como unas 600 personas en la congregación, pero estamos creciendo, la juventud nos está siguiendo. Yo creo porque Jesús así era, fíjate. Ajá. Jesús era tan atractivo que los inconversos lo seguían. Uh-huh. Y los que criticaban eran los que andaban con él. Y los religiosos del tiempo. Ajá. Jesús miraba a las prostitutas y se ponía a platicar con ellos. Jesús uh-huh. miraba al ladrón más grande de Hacienda y se sentaba a comer a su casa. Uh-huh. Y lo criticaban porque decía, mira, está con pecadores y está con... Uh-huh. Si este supiera quién es esa mujer, Jesús sabía quién era ellos. Por eso estaba ahí. Pero Jesús era tan atractivo que hasta los niños querían estar con él. Uh-huh. Y ahorita tenemos un evangelio donde... ve la cara de uno y la gente dice, si eso es ser creyente, mejor no se me antoja ser creyente. Sí, yo
O sea, también pues hay un evangelio de levadura, ¿no? Donde a todos los inflan, los levantan. Y creo que nos olvidamos de este evangelio, que es un honor para mí conocerle. Y ojalá y estemos más al contacto, y ojalá y esté ahí toda la gente de Facebook, y que también lo puedan entrar ahí a su Facebook, y que le conozcan su ministerio, y que podamos ahí unirnos para hacer cosas grandes y cosas para el reino. Y pues aquí está su casa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahí ya para finalizar, porque creo que a todos les pido un mensaje final, ¿no? A la raza que nos está viendo, pero creo que el mensaje usted lo ha estado dando desde el momento en que aquí empezó usted a hablar, y el mensaje pues se lo está diciendo, ¿no? Jesús sin máscaras, sin poses. Sí. Y eso es lo que Metamorfosis también les da, ¿no? Pero ahí un mensaje a la raza que conoce a Dios, pero que no está haciendo nada, que no conoce de Dios, que lo necesita, y aquellos que quizás a veces los lastimaron, los dañaron, y que están apartados, pero que necesitan a Jesús. Entendiendo los tiempos que estamos viviendo, yo creo que lo que la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice que todo tiene su tiempo, y yo tengo que aprovechar el tiempo de Dios para ahora. En Matamoros, usted me podrá decir, tantos muertos que están sacando, tantos problemas, pero es el tiempo de Dios para mí en esa ciudad para compartir. Yo creo que yo tengo que aprovechar cada espacio de mi vida para compartir del Señor. Y tú que me estás viendo, que conoces del Señor, activarte en el nombre de Él, porque vienen los emergentes. Si tú no te levantas, ya Dios está preparando a alguien que se va a levantar, como Samuel, que ahí estaba nomás sirviendo y Dios de pronto lo levantó. Yo te animo a que te levantes. Yo te animo a que tomes tu parte en el reino, que no te sientas fuera, que tú no te mutiles del cuerpo. No porque alguien te dijo que tú no podías, no porque alguien te dijo que tú no servías, no porque alguien te menospreció, no porque alguien te dijo, no te des por vencido. Rompe todas esas palabras y créele a Dios, créele a la palabra profética más segura, que es la Biblia. Yo sé que Dios te puede levantar y hacer cosas grandes por ti, y estamos para servirte. Cualquier consejo o algo, pues en Facebook nos encuentras. Otra vez su dirección en Facebook. En Facebook nomás pones Víctor Barrientos, aparece Matamoros. Y también tengo una, bueno, los dos, tengo la donde puedes hablar conmigo personalmente, donde puedes mandarme un mensaje o algo, y también la otra donde vas a ver todo el trabajo que hacemos, y puedes poner y seguirnos por Facebook también. Sí, que es la página fans. Ustedes ya saben, pues toda la raza cibernética ya sabe cómo está el show ahí, ¿no? Esa es la comunicación más rápida que tenemos. Pues muchas gracias, un honor conocerle. Igual. Y aquí siempre será bienvenido. Gracias. Y gracias al pastor Moisés Borjas y a la iglesia Pacto Viviente. Gracias por permitirnos conocer a sus invitados. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Yo regreso. Cuídense. Arroz. Bueno, pues ahí está, como les dije, pastor Víctor Barriento, pues un poco más agresivo, ¿no? Un poco más, que a mí me gusta ese tipo de que si fusionáramos esto con un poquito de humor y un poquito de esa sencillez y eso terrenal que él de lo que él nos habla, creo que estuviéramos impactando mucho en nuestra ciudad. Así que pues ya saben, pastores, líderes, empiecen a meterle un poquito más de agresividad a su iglesia, y empiecenle a decir a aquellos que necesitan de Jesús que solamente él puede cambiar sus vidas. Si a usted le gustó este programa, si usted que no conoce de Jesús quiere conocerle, yo le invito a que haga esta oración ahí donde esté y le diga: Señor Jesús, entra a mi corazón, sana mis heridas, cámbiame, transfórmame, haz esa metamorfosis en mi corazón, quita lo que no sirve de mí y sé tú en mí. En el nombre de Jesús te lo pido, gracias, amén. Y si tú hiciste esta oración, ya sabes, nuestro correo es metamorfosisshow@hotmail.com. Queremos saber de ti, para tus dudas, para todo lo que necesites. Ahí podemos ayudarte. Si yo puedo darte el consejo, te lo doy. Si no, te paso ahí un mail o una página de algunos pastores, de algunos líderes que quizás te pueden ayudar. Y para aquellos que conocen del Señor Jesús, si te gustó este programa, échanos la mano a seguir ahí pasándole el link, pasándole las páginas, pasándole nuestro Facebook a la gente que tú conoces y que quieres que vean este show.
gracias y síguenos apoyando. Ese es nuestro apoyo que tú nos puedes dar, pasándole a la demás gente o invitando a tus vecinos que tú digas no tienen computadora o no pueden tener acceso a internet. Si tú lo tienes ahí, junta a tu gente y vean el programa juntos y mándanos un mail diciendo de dónde se están juntando, y de aquí les lanzamos un abrazo y un caluroso arroz. Ya saben, esto es Metamorfosis Show. Muchas gracias. Pues ya, ¿qué nos queda más que decirles? Échenle ganas a toda la raza que a veces se siente medio caidona. Échenle ganas, es así la vida. Como un columpio, ya dijeron aquellos grandes, célebres salmistas, los rieleros del norte. La vida es como un columpio. No, hombre, ya me metí más en bronca. Señores, yo ya mejor me voy. Dios los bendiga, cuídense mucho, pórtense bien. Bendiciones extremas, ya saben. Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo. Esto es Metamorfosis Show. No se pierdan la versión en 3D, ¿ok? Cómprense sus lentes y si quieren uno ahí, échenme un mail que yo les mando de perdida por avión sus lentes 3D. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones extremas. Esto fue Metamorfosis Show. Arroz. Hicimos esta grabación con todo nuestro corazón. Yo soy Marcos. ¿Qué onda? Yo soy Jafet. Soy Adi. Soy Melissa, soy la cantante y espero que les guste mucho la grabación. Que hicimos en audio forma. Yo soy Joven Pajista de Centinela. Que lo disfruten. Audio forma. Dale, va. Thank you.
imposible salvar.